De la mañana con 5 minutos, Jorge y amables televidentes, llueve en el puerto principal y ahora vamos a presentar un reporte grabado por Rosa Elena Vázquez, quien viene desde la vía a la costa para intentar llegar hasta el canal y nos ha grabado un informe. Adelante, Rosa Elena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llueve fuerte en Guayaquil y como ustedes pueden apreciar, se ha formado un tráfico tremendo. Estoy en la avenida del Bombero, miren ustedes, los carros están que pasan despacito y a cada rato hay ciertos pares aquí porque el tráfico, el embotellamiento vehicular está caótico en la ciudad. Así que la recomendación es que las personas salgan temprano de sus casas, así como lo hice yo, porque de todas maneras va a encontrar tráfico. Miren ustedes, acá vemos a la gente en motocicleta también ahí tratando de cubrirse de la lluvia en lo que se puede, el que va atrás, porque la persona que va adelante no tiene nada para cubrirse. La gente sale a sus trabajos, sale a los diversos destinos a cumplir con todas sus obligaciones y tiene que protegerse de alguna manera de la lluvia. Vean ustedes, ahí el conductor está sin nada, ni siquiera con casco para protegerse por el tema vial, tampoco se ha protegido de la lluvia. Llueve fuerte en la ciudad de Guayaquil. Recuerden todos ustedes que estamos con el fenómeno del Niño activo, así que tome todas las precauciones del caso. Seguimos en alerta naranja. Vamos avanzando al canal, al medio de comunicación. Espero llegar a tiempo a mi trabajo, así que tomen todas las recomendaciones, por favor. Salga con paraguas, con botas, lleve su chompa para evitar un resfrío. Y en todo caso, pues aquí está el informe desde el norte de Guayaquil.